Sí, con el inicio de la temporada invernal se ha dispuesto una reestructuración de los servicios en base a la afluencia turística que se prevé que va a venir por la zona. Como consecuencia de ello, se ha realizado una diagramación de los distintos servicios, asignándose personal al Cerro Perito Moreno. Se va a reforzar el destacamento de Mallina Ahogado. También se han enviado un cuatriciclo para hacer recorridas a ese lugar. Y en lo sucesivo también en los puntos turísticos que tiene esta ciudad, se van a hacer recorridas diarias, tendiendo a garantizar la seguridad del turista y bueno, aminorar las posibilidades de que se cometa algún tipo de delitos. También se pide la colaboración de la población para que comunique a los turistas que tengan sus recaudos, que tomen sus recaudos al momento de transitar por la ciudad, de los puntos turísticos también. Se destaca personal policial a la plataforma, a la Cabeza del Indio y en la Cascada y en otros lugares turísticos de mayor afluencia, a los fines de prevenir cualquier tipo de ilícito, ¿no? ¿Esto implica incorporar personal al que ya existe o tuvieron que hacer alguna reestructuración? No, el personal que ya tenemos en la comisaría, lo que sí hay una reestructuración de los servicios en razón a la temporada invernal, que es distinta de la estival. Entonces se realiza otra metodología de trabajo que incluye lo que le decía recién, el Cerro Perito Moreno, el destacamento Mallina Ahogado, que son los que más afluencia turística se presume van a recibir. En este sentido, la patrulla de montaña, ¿a qué sector va a estar destinada? La patrulla montaña va a estar asignada a lo que es el destacamento Mallina Ahogado y el Cerro Perito Moreno, en principio. Y a medida que vaya desarrollándose la temporada, si la vamos a necesitar en otros lugares, se va a ir trasladando, movilizándose de acuerdo a la disponibilidad de personal y a la afluencia turística que tengamos en los distintos puntos, ¿no? Comisario, ayer en horas de la tarde se hizo presente en el canal una vecina de aquí del Bolsón, que es madre de un joven que tuvo un accidente días atrás con una motocicleta que embistió a un camión de transporte de combustible. Ella dice que en alguna versión periodística se habló de que este jovencito podría estar alcoholizado, lo cual ella desmiente. En principio, ese día tuvimos dos accidentes de tránsito. Uno que involucró un camión cisterna de una empresa de transportadora de combustible con una motocicleta de alta cilindrada. Y eso fue en horas de la mañana, cercano al mediodía, no recuerdo muy bien. El otro fue en horas de la tarde, alrededor de las 18 horas, que involucró también una motocicleta de menor cilindrada, color azul. Los dos accidentes ocurrieron en el mismo día. En perjuicio, en principio se tomó la pericia de alcoholemia en el segundo accidente. No sé la señora madre de cuál de los dos conductores es, pero no. En el segundo accidente que ocurrió desde las 18 horas se tomó la pericia de alcoholemia, dio positiva, se hizo la contravención y por ahí nosotros nos referimos a ese accidente. No sé si la señora es familiar o de cuál de los dos motociclistas, pero Tengo entendido que sería la madre del joven accidentado en el accidente ocurrido cerca de las 2 de la tarde, allí con el camión de la estación de servicio. bueno, en ese sentido, en ese accidente no se realizó la pericia de alcoholemia. Se realizó ya le digo, el de la tarde, el de las 18 horas, sí, se realizó, dio positivo, vino personal de tránsito municipal y labró la actuación contravencional correspondiente. Hablando de accidentes de tránsito, también hubo un accidente el lunes en horas de la tarde, última hora. Sí, esta vez se involucró a un vehículo y a una motocicleta que bueno, permanecen depositado en esta comisaría a la espera de evolución de las lesiones que padezca el conductor del grado menor. El conductor de la motocicleta está en el hospital de Ariel Bolsón. No, presumimos nosotros que ya fue atendido, todavía no tenemos los informes médicos. Queremos ver qué tipo de lesiones padeció y bueno, en base a ello dictaminar qué tipo de actuación judicial se desprende o no. Por el momento están retenidos preventivamente los vehículos en esta unidad. ¿Una motocicleta de qué cilindrada? Una cilindrada baja y un vehículo de Un sedán, cuatro puertas, marca Chevrolet. un sedán cuatro puertas, sí. ¿Sería un sedán propiedad del municipio del Bolsón? Esa información no la puedo suministrar en relación a que se trata de información que no debería ser pública. Lo que sí puedo decir es que el vehículo procede un daño en una de las sus puertas y que está siendo peritado en esta unidad y como así también el rodado menor.